Hello, good evening, Flor Carolina. Hello, Good evening, Miss. Carolina Tatiana. Good evening. Hello, good Hello, hello. How evening. are you, girls? Hello, Giovanni. Hello, Weber. Hello, Stephanie. Oh, well, Stephanie's entering right now. Hello, Stephanie Arias. Hello. Hi, teacher, Hi. online. Hi, good evening, Miss. How are you? Hi. Good. Nice, nice. Hello, Weber. How are you? Hello, hello. Okay, just give me 1 second so we can start. I don't know what happened to Good the. evening, Miss. Hello, good evening, mister. How are you, mister? How are you? Good. Miss, fíjese que ahorita estoy en el trabajo. Oh my goodness, okay. Entonces, voy a ser solo oyente. Okay, mister, lo voy a poner ahí oyente. Bueno. Okay. So we can know, so I know. Hello, Wilbur Baires. How are you, mister? Hello, teacher. How are you, mister? Good, bad, so-so? Good. Nice, nice, nice. Good to know, good to know. Okay, so, but ever, I don't know if you can later, no sé si vas a después poder, porque vamos a hacer lo de la encuesta y lo vamos a hacer todos juntos. Para, hello, Ángel. La encuesta va a ser a las 8:30, y la tenemos que hacer todos juntos para que sea más fácil para usted, ¿verdad? Contestarla. Eso de la encuesta es para los que van a seguir y los que no. Ajá, para los dos, tanto ustedes se siguen o los que no también. Y para saber un poco Okay. acerca de las Miss, clases. ¿cuánto tiempo cree que nos tardemos en la encuesta? Unos 10 minutitos quizás. O 15 Vaya, voy a minutos. intentar. Vaya, Sí, porque porque. sí, el video pues solo lo escucha, ¿verdad? Pero lo demás va a ser el problema, que ahí sí lo tiene que contestar. Hello, Adela, welcome. Teacher, fíjese que yo ayer Hello, intenté ingresar teacher. a Hola. Ajá. la tabla de aprendizaje ayer, ahora, y no pude entrar. ¿Qué le sucede, Bueno, mister? no sé, cuando ingreso se queda como que no tuviera internet y no es eso. Okay, vamos a notificar que le den apoyo, mister, okay, porque sí me salió que llegó hasta la tarea 3, pero no me hizo la tarea 4, ni el examen, ni el final. Sí, pero vamos a ver si le apoyamos, mister, okay. Hello, Jasmine, welcome. Voy a ver ahorita. Me hubiera dicho, mister, temprano, lo hubiéramos apoyado cuando estaba trabajando, cuando intentó ingresar, me hubiera escrito, no hay problema. Yo le dije que ustedes me pueden escribir para que así le hubiéramos apoyado a cómo ingresar, ok. Hello, Jasmine, welcome. Hello, Miss Verónica. Es de obligación tener terminado eso, aunque uno ya lo pide. Sí, siempre la deben de trabajar, vea. Ok. Ok, Giovanni. Ya no va a seguir, Mr. Why. Por el tiempo. What happened? Fíjense que a veces vengo cabal con la hora y mi hermana sale a las 10 de la noche de una fábrica que está a la par de la American Party y me toca ir a traerle en la moto. Understand, Por lo Mr. I understand. menos ahorita tenía que ir, pero el muchacho con el que ella anda le va a hacer el favor de ir a traer. Okay. Hello, Fátima Liliana. Good Good evening, teacher. evening. How are you, Miss? Good, Miss. Nice, nice. Good, good. Thank you for well saying. Okay.
So let's get started, everybody. Thank you for being here. Gracias a todos por venir a la hora. And yes, let's start. So today we are going to continue with English for Work program. This is basic module one. Today it is Friday, July 29, 2022. And my name is Lizeth Rosemary Bravo Martinez, okay? And today we are going to continue with unit number, well, and finish unit number four, okay? And we are going to finish unit addresses and places, okay? We are going to finish it. And the specific objectives, participants will be able to describe how your coworkers and other persons in the working areas and look alike, okay? El día de ahora ustedes serán capaces de describir el área donde trabajan ustedes y también sus compañeros. Buenas noches. Hello, good evening, mister. Hello, hello, hello. It is Stephanie Yesenia. Hello, Wilber Beltran. Hello. Hello. Good evening. Okay, so as I was telling you, yes, so students, both participants will be able to use their is and their are and adjectives. El día de ahora, pues vamos a continuar con este tema que me estuvieron preguntando los adjetivos hace como un par de días, pero aparece hasta el día de ahora. Okay, so don't worry, we will do it. Practice. So the first practice is a dictation. Okay, I'm going to dictate some phrases. Le voy a dictar ciertas frases y ustedes deberán describirlas. Hello, Will. Welcome. Hello, hello. Hola, good evening. Good evening, mister. How are you today? So-so. Ay, mister, I'm so sorry. But it's Friday, mister, almost weekend. And vacations as well. Oh, no vacation for you. No hay vacaciones. Pero me imagino, pero imagino que el jueves o viernes le van a dar vacation, o no. Doble, nos pagan, o nos pagan con tiempo. Ah, okay, so that's good then, that's good, así que no. Okay, so because there are some people, algunas personas no, no les pagan, les pagan igual y siempre les toca ir festivo. So, al menos, okay, good thing. Okay, so let's go with the activity is dictation. What are we going to do, que es lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno, okay? Yo le puedo dictar ciertas frases de todo, bueno, utilizando lo que hemos estado aprendiendo y ustedes la van a escribir, ¿ok? And then after y después yo les voy a pedir que ustedes pues me envíen una foto de lo que han escrito, ¿ok? So let's get started. Sentence number one. Vamos a empezar la primera oración. So the first sentence, are you ready or not yet? Ready, ready? Okay, remember in a notebook. Vamos a hacer. Wait a second. Ah, no he empezado a dictar. No he empezado a dictar, solo estoy repitiendo las instrucciones, sí. Las instrucciones eran de que, sí, que tengan listo el cuaderno, les decía, y el lapicero para escribir. No, no he empezado a dictar. Ahorita. No problemas. Okay, number one, okay. There is a bank next to the cafe. There is a bank next to the cafe. Okay, so. ¿Cómo fue? There is a bank next to the cafe. To the cafe. Okay. Let me show you the sentence. Le voy a mostrar la oración. There is a bank next to the cafe. La oración es así. Quiero que la corrijan ahí si tienen algo más así. There is a bank next to the cafe. Okay, this was the sentence. If you write it correctly, that's amazing. Si le escribieron así, pues genial. Vamos a ver, sentence number two. A las cinco oraciones me van a enviar la foto, okay? Sentence number two. There are a lot of clothing stores in Metro Centro. There are a lot of clothing stores in Metro Centro. Clothing store. Clothing store. Serían tiendas de ropa. Clothing stores.
clothing stores. In Metro Centro. Okay. There are a lot. A lot of clothing stores. Clothing stores in Metro Centro. Hello, Karen. Welcome, Miss. Hello, hello. Hello, Miss. How are you, Miss? Very good. Nice, nice. Estamos haciendo un poquito de dictado, Miss, ¿ok? So, voy diciendo las oraciones y las vas escribiendo, ¿ok? Ok. Ok, so, let's go. Now, well, voy a mostrar la oración que estábamos escribiendo ahorita. Es así, miren, ¿ves? There are a lot of clothing stores in Metro Centro. Así era. Chequen, chequen, please, please, please. There, there. Solo en clothing me equivoqué. Oh, okay, great, mister. That's amazing. Okay, let's go next one. Okay, let's go number three, okay? Sentence number three. The sentence number three is, there is a shoe store next to Pizza Hut. There is a shoe store next to Pizza Hut. Vamos a ver cómo nos va. The store. There is a shoe store, zapatos. Shoe store next to Pizza Hut. No era the. There is a shoe store. Yeah. There is a shoe. Sí, así es. There is a shoe store next to Pizza Hut. Hello, Luis. Welcome. Hello, Ida. Good evening. Hello, good evening. How are you? Sorry for being late. No problem, mister. You're good. You're good. Thank you for being here. Okay. So, mister, where are you now? Hello, Idalia. Estamos haciendo un poquito de dictado, okay? Entonces, solo writing, estamos practicando today. Okay. Okay. So, vamos por la number three, because I already dictate two. So, number three, y the sentence is, there is a shoe store next to Pizza Hut. Okay, check, check everybody, if you have it like that. ¿Tengo que mandarlo al grupo? No, ahorita no, mister. Ahorita no. Ah, ok. Cuando terminemos, ¿ya? ¿Alguien dijo? Le puse shoes. Me encontré. Ah, ok. No problem, no problem. Vamos a ver. Number four. Number four, everybody. There are some museums in San Salvador. There are some museums in San Salvador. ¿Podría repetir, Miss? Claro. There are some museums in San Salvador. En San Salvador, pues lo siento que le ponga el acento. In San Salvador. There are some museums in San Salvador. Let's check. Vamos a chequear ahorita. How do you have it? Okay. This is sentence number four. Así, museums in San Salvador. Okay. And let's go number five. Ahora, wait. Number five, the last one. Number five, it is, there is no airport in La Unión. There is no airports in La Unión. There is new. No. No airports. Airports in La Unión. Okay. When you finish, away. Let me show it. It would be this. There is no airport in La Unión.
Ok, ahora sí, vamos a enviar las 5 oraciones que escribieron. Please take a picture. I want to check. Do you have any questions, doubts, comments? Any questions? I will send you only 3. No problem, mister. That's okay. There. Wow, Mr. Will, very good job. Yes, very good. Thank you. There is a shoes. Thank you, Mr. Luis. Very good. Very good. But Wilbert Beltran, can you correct him? ¿Podrías corregir? Ay, lo siento, se me fue. ¿Corregir la número qué? Espérame. Te la 3, creo que no la completaste. Ajá, si no la completaste. Pero... Ajá, exacto. Pero lo demás... Ok, thank you, mister. Thank you, Miss Veronica. Pero corríjamelas, everybody. Cuando les enviemos, corríjamelas, please, please, everybody, okay? Bueno, ya la reenvié ahí. I'm sorry, Miss Veronica. Thank you, Mr. Great, Miss Karen. Nice, nice. Great, thank you, Jasmine. Very good, Adela, thank you. Okay, great, great, thank you, Wilbert Beltran. Amazing, thank you very much. Okay, so that I have the activity right now for you, okay. Now I'm gonna do attendance section, okay. Wait, vamos a hacer la sección de asistencia. One second, please. Because today, as you know, it's the last day of the course, so we have to do some things. Como ustedes saben, ahora terminamos el curso, vea, y así se van recordando, tempranito vi que les recordaron que debemos de hacer la encuesta. Solo vamos a hacer en un ratito, solo creo que vamos a esperar que llegue Mr. Angel, porque quiero que la hagamos todos juntos. Entonces, y me falta también, me falta alguien más. Ya vamos a ver, Miss Kenia parece que no ha venido. And so, wait a second. Just tiny little second. Okay. En el módulo 2 siempre usted sería la misma. Yes, yes, I'm going to be the teacher in module number 2 and 3 and 4. Not just 2 and 3. So far I know on 2 and 3, okay. Ahorita sí sé que es el 2 and 3. Yes, yay. So yes, I hope everybody, well, at least half of the class continue. Espero la mayoría continúe porque yo sé que tienen diferentes, pero hay inconvenientes, acabo de escuchar algunos. And so, but for the rest, I hope you continue. Pero para el resto, espero que sí, vea, continuemos, okay. And please stay presente, ok, vamos a pasar ahorita. Adela Yamilet. Adela, are you there? Presente, teacher. No problem. Ángel. Apagado el micrófono. Ángel Rodolfo. Thank you. Brenda Verónica. Presente. Carolina Tatiana. Presente, Miss. Gian Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia.
Wilber Eduardo. Presente, Miss. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Okay, great. So that was a little bit of attendance. Solo me falta Miss Metzi. I think she's coming in a second, but okay. Wait a second. So give me a second, please. I just want to check on something. Okay, so we can wait for Metzi, okay, a little bit. And while Metzi comes at 8:30, we are going to do the survey, okay? Mientras viene este Metzi, vamos a hacer un poquito de clase y después a las 8:30 vamos a iniciar la encuesta. Como les digo, yo lo que quiero es que todos vayamos al mismo ritmo, okay? Porque va a ser muy importante que ustedes envíen una imagen que les va a salir al final, ¿verdad? Yo sé que a ustedes también ya les mandaron indicaciones de cómo hacerlo y el link, ¿verdad? Pero igual les voy a apoyar yo, ¿ok? During the class. So, now, last class, I remember that Mr. was asking me, yo me acuerdo que hubo una clase que el Mr. Will me estaba preguntando acerca de unos adjetivos que podemos utilizar para describir diferentes lugares. Ustedes saben que algunos lugares los podemos describir como comfortables, cómodos, o otros noisy. Noisy significa bullicioso. Otros lugares los podemos describir como crowded, que están llenos de personas. También podemos describir, many, many words that we have, okay? Tenemos muchas palabras para, to describe places, okay? Para describir lugares, tanto de, like, any place or jobs or works, okay? Para describir un trabajo, okay? En este caso, ustedes van a aprender a describir ahora su trabajo. So let's get started. Here we have some adjectives, okay? The adjective, before I continue, un adjective, do you know when do we use an adjective? Do you know when do we use an adjective? ¿Se acuerdan cuando utilizamos un adjetivo en español? Podrían decírmelo, yo lo pongo acá en inglés, ¿vale? Cuando quiere describir algo. Okay, describe something, anything else? That we use an adjective. ¿Para qué más podemos utilizar un adjective, everybody? Okay, so basically, yes, okay. An adjective, it's a word, okay. Un adjetivo es una palabra, okay. It's a word that describes, okay, a person, object, or place, okay? Un adjetivo es una palabra, okay, que describe ya sea una persona, okay, porque también podemos describir a nuestros compañeros o a nuestro jefe. Al mismo tiempo podemos describir objetos, objects, and also we can describe places, lugares, okay, cómo es a nuestro alrededor o cómo es el vecino, or the store next to you, o la tienda, la par de ahí donde trabajan, or whatever. Okay, we can do it like that. So, let's get started with some adjectives. Aquí tengo ciertos adjetivos que son muy comunes y que los podemos utilizar al momento de describir. The first one we have, it's alive. Alive, it's like vivo, okay? It has like, when you're alive, amazing, increíble, okay? Beautiful, me imagino que ya lo conocían, beautiful, bonito, bonita, okay? Bright, con mucha luz, bright, okay? Then we have calm, calmado, colorful, colorido, creepy, sería raro, pero raro, oh my goodness, raro. Raro malo, okay? Creepy es raro malo. Then we have crowded, es cuando hay mucha gente. Deserted, cuando casi no hay personas, ¿verdad? Gente dije, es persona, sorry. My Spanish again. Different, diferente. Drive, es seco.
o no hay nada de agua. Enchanted, encantador, enchanted. Fresh, fresco. Hot, este sí me imagino que saben, Beck. Hot es, por ejemplo, yes, San Miguel is hot, okay. Incredible, increíble, vea lo mismo. Interesting, interesante. Magnificent, magnífico, algo que está like over, top, good. Modern, moderno. Fairy tale like, como salido de un cuento, se dice fairy tale like, okay. Everybody's job is fairy tale like, I guess, right? Ahí me van a escribir sus jobs. Vamos a ver si es fairy tale like, como salido de un cuento. Then we have mystical, es como mítico. Ancient, antiguo. Majestic, mágico. Impressive, impresionante sería, impressive. Spacious, con mucho espacio. Dazzling, give me a second because I forgot what it means, dazzling. Ay, creo que es deslumbrante. And evocative, oh my goodness. I know what is evocative, but I forgot. Evocador, o sea, que le provoca algún sentimiento, okay? Evocative. So these are some words, okay, that you can use to describe, okay? A person, remember, an object and also an place. But these ones are mostly for places, okay? Como pueden ver ahí, estos son más que todo utilizados para lugar, okay? Pero algunos de ellos, ¿cuáles pueden utilizar para personas? ¿Cuáles utilizarían para describir a una persona? Vamos a ver. Which one? Beautiful. Ajá, beautiful. ¿Qué otro? Calm, very good. Busy. Another... Sorry? Incredible. La penúltima, creepy. Ah, this one, dazzling. No. Ah, creepy, sí es cierto. Creepy. Another one for people. Interesting. Amazing. Yes, you are amazing as well. Very good. Hot. Eso les iba a decir. Hot, ¿se puede? Yes. Se puede para persona y también se puede para lugar. Hay objeto también, como la comida. It's hot. Another one. Another adjective that you different. Sorry, one more time. More different. Different. Ajá. Y modern. Sí, es cierto. Diferente, ¿verdad? Una persona que se viste diferente y moderno. Modern. Very good. And yes, very good. ¿Y cuáles podrían utilizar para lugar? ¿Cuáles podrían decirme? Oh, miss, this is for an adjective for places. Amazing. What else? También beautiful. También beautiful. Yes, very good. Bright, que significa mucha luz, ¿verdad? Este, colorful. Yes. Ajá. Fairy tale like. ¿Cómo se dice? Fairy tale like. Fairy tale like. Ajá. Interesting. Yes, very good. Interesting. Crowded. Crowded. Different. Yes. Espacioso. Spacious. Spacious. Ahorita vamos a practicar pronunciación. Ajá. Modern. Ajá. Impressive. Impresionante, ¿verdad? Yes, mister. Fresh, majestic, yes, very good. Así como el, like, el what is the name of the hotel? The hotel, yes, it's called majestic, yes. Another one. And all of the other ones, right, as well. Okay, ahorita vamos a practicar pronunciación, okay, so we can know the
correct pronunciation, okay? Por favor, todos intentemos repetir, okay? Number one, alive. 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 Amazing. Amazing. Beautiful. Beautiful. Bright. Beautiful. Bright. ¿Solo escucho algunos? Ajá. Calm. Calm. Colorful. ¿Puedo repetir la anterior, por favor? Esta. Ajá. Es calm. 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 Sin pronunciar la L. Es que sí se pronuncia, pero es como medio pronunciada. Calm. 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 This one is colorful. Colorful. This one, ¿cómo se dice eso? Es fácil. Creepy. Creepy. Ajá. Proud. Proud. Deserted. Wait a second. Yeah, it's too loud. Pero no sé quién es. Okay, then we have deserted. Deserted. Different. Different. Thrive. Thrive. Enchanted. Enchanted. Fresh. 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 Hot. 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 Incredible. Incredible. Interesting. Interesting. Magnificent. Magnificent. Modern. Modern. Okay, this one is fairy tale like. Fairy. Fairy tale like. Yes, mystical. Mystical. Ancient. Ancient. Ese no se pronuncia la N, solo sería ancient. Ancient. Majestic. Majestic. Impressive. Impressive. Wait, wait, wait a second. Ahí está. Okay, so I majestic. Majestic. Impressive. Impressive. Spacious. Dazzling. Evocative. Evocative. Very good. Thank you very much. Okay, so now, as you can see, those are different, right, words that we can use it to describe. And now I am going to ask you, how do you say, for example, colorido in English? How do you say it? Colorful. Yeah. Colorful. Colorful. Very good. How do you say magnifico? Magnifico. Magnificent. Increíble. In English. Incredible. Yes, very good. Impresionante. Amazing. Impressive. Ah, no. Amazing. Ay, Dios mío. There are words, hay ciertas palabras que en español se pueden decir. Okay, no. In a second, mister. Se puede decir de diferentes maneras, okay. Okay, let's impressive. Get it. Ajá, impressive. Y también podemos decir amazing y magnificent. Hay varias palabras en español que tienen muchas palabras, o sea, sinónimos en inglés, okay. Pero eso es increíble porque estamos aprendiendo nuevas, ¿verdad? Entonces, yes. Okay, so let's get started with the encuesta, okay. So, wait a second. Con, pero me falta Metsi. But anyways, we're going to start without her. So wait. Give me 1 second because I have something in here, my presentations. Okay, here. Wait. I know we already did this. Okay, the encuesta. So these are the datos. I know you have them in an email. Yo sé que ustedes lo tienen en un correo, right? And yes, I would like you, quisiera que por favor tuvieran listo ese correo porque sí lo vamos a necesitar en unos segundos, ok. Ahora bien, les voy a presentar un video, ok, para que puedan seguir los pasos que ahí aparecen. Primero vamos a ver y después vamos a ir haciendo todo lo vamos a ir haciendo juntos, ok.
So here we go. Can you see it? ¿Si pueden visualizar ahorita el video? Yeah. Okay, great. Let's go. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado.
Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Okay, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, okay, great. Es que lo había, silenciado. Okay, great. So let's go and we are going to go to the encuesta. Give me one second. I know you have the link. Yo sé que ustedes tienen el link, pero igual se los voy a enviar aquí en el chat, okay? And y si pueden, pues lo abren también de ahí de su correo, vea el correo que les enviaron, okay? There you have it in the chat. En el Zoom chat, ahí tienen el link, y si no, pues desde, recuerden, desde el correo que recibieron, ¿ok? Cuando entren, ahí nos esperamos un segundo, ¿ok? Levanten la mano, sí, quizás, tal vez enciendan, ay, no, pero lo que tienen teléfono se les va a apagar, vea si se mueven o no. No se apaga, ¿verdad? No se apaga si se salen, vea, del... No, se corta. Ajá, entonces si quieren enciendan la cámara para que levanten la mano cuando estén dentro de del link, por favor. Solo ahorita, chicos, porfa. Hello, Metsi. Welcome. Hi, Miss. Hi, Miss. How are you? Yes, so okay, great, but it's Friday, Miss. Almost. Okay, Miss, te mandaron un correo para hacer una encuesta, ¿verdad? De satisfacción. Sí. Entonces, enciende la cámara. Ok, entonces, ve al correo, por favor, y dale clic a ese link que te enviaron. O igual. Está aquí en el chat, no sé si te aparece, no te aparece, creo yo. Igual lo volveré a mandar. Ok, y cuando ingrese, levanten la mano para los que ya están dentro, please. Solo levantenla así para que yo lo veo. Ok, ya veo. Ok, gracias. Gracias, Verónica. Ok, yo los veo. Ustedes ahí en la encuesta, yo los veo. Ok. And then... ways. Okay. Next question. En la siguiente pregunta, ay, lo siento que me cambie cada rato. Van a ingresar el número completo, dice ahí, de la orden de inicio con guiones y pleca. Entonces, ahí sí les pediría que lo copien, recuerden, de su correo, así tal como lo vimos en el video, ¿verdad? Lo vamos a copiar. Y yo no te voy a ingresar. Disculpe, Wilber Pérez, una vez más. No he podido ingresar en el correo, no hay cuál es el que mandar. El código de acceso de la clase. El correo aparece con Hazel Cardona, me lo mandó a mí. Uh-huh. Ah, sí, aquí está. Aparece con números y plecas, mis Metsi, en el correo. Busca el correo. Porfa. Y eso es todo. Ahí se va a hacer toda la. Va a copiar ese numerito, mister. Lo va a copiar y lo va a ir a pegar en la siguiente sección. En el número uno. Ay, no. ¿Ya? ¿Yeah? En la primera, vamos a copiar los números que están entre paréntesis o con. Ajá. Sí. Los que aparecen ahí en el, vieron el video, ¿verdad? Los que aparecen en el principio, ahí dice, número de orden de inicio con guiones y plecas, son varios números, ¿ok? Uh-huh. Entonces eso es lo que van a copiar. Ah, igual yo creo que aquí lo tengo en la presentación. Vale. Pero igual que sería mejor que lo copiaran de ahí, ¿ok? Del correo que lo tiene, así como tal como iban ahí. Ok, gracias Verónica. ¿Tienen preguntas, chicos? Los números que vamos a copiar son el miren ID. No, mister. No. Está en el correo de Hazel, ahí donde el que acaba de mencionar Will.
Miss, el número de orden de inicio es el que enviaron a correo, ¿verdad? El 28-63-37. Ajá, ese, ¿ese? Ese sería, Ángel. Ese es el número uno. Y el de placas que dice ahí. Es lo, todos esos números, solo cópienlos y péguenlos en el número uno. Lo único que los que tenemos celular, sí, no podemos copiar. Ni, bueno, yo no puedo copiar ni pegar. Uh-huh. Sí, ahí sí. Está escrito. No, mi, solo lo. Solo cambia de pantalla. Tendría que cambiar de ahí de pantalla. Ah, los, ya me entiende, como que se está ajá, copiar y pegar y, ya. Así les tocaría. Entendido. Y primero el correo, okay, copiar y después y regresar a la encuesta y pegar. Mira, el correo. No, dígame. Este correo es el de uno. Discúlpeme, Wilber, Beltrán. Dice el correo, obviamente, el de uno. Sí, el que le, el que usted dio para cuando se inscribió. Me dice para que te caiga de la encuesta. Ajá. Miss, donde dice la empresa es la que nos mandaron al correo, ¿verdad? Sí, así copianla. Todo lo solo es de ir copiando y pegando. Y en las respuestas, ahí está criterio. A criterio de ustedes. Me hizo una pregunta. Dígame. ¿El nombre del curso sería inglés corporativo o cómo? Permítame un segundo. El nombre del curso es Nomis. Les mandaron detallado. Se llama módulo 1. Módulo 1 inglés. Sí. Ajá. Pero es que miren, chicos, necesito que lo copien del correo que les enviaron. Vayan al correo, necesito que lo copien todo ahí exactamente como, porque si no se va a ir a otro, a otra encuesta, digamos, se puede ir para otra encuesta que tal vez no sea mía, no sé si me entienden. Entonces yo por eso necesito que sea así copiado y pegado exactamente, así como tal como se los mostré en el video, ¿ok? Tal como lo vieron en el video, todo era copiado. Desde el teléfono no se puede pasar del correo a la encuesta. No se puede copiar. O sea, si entra a la encuesta, no puede regresar al correo. Ah, sí, no se puede. Entre por el link de Zoom y luego abra el correo en otra ventana. Ajá, esa sería una. Yo eso es lo que estaba pensando, que hicieran dos ventanas, una para el correo y otra para. ¿Y dónde dice el nombre del curso? Y es que está exactamente como aparece en el correo, inglés principiantes módulo 1, pero está en mayúsculas, ¿ok? Es que vaya, no sé ustedes, lo que pasa es que el correo tienen que haberlo abierto en el teléfono directamente, como aparte en la aplicación del correo. Yo creo que ustedes lo están abriendo del navegador otra vez, entonces están abriendo dos, están ocupando como tres. Sí, ¿sabes? Ajá. Entonces por eso. Lo ideal es que lo vean de Gmail, si es que algunos lo han hecho en Gmail. Ajá, es que ajá. El Gmail, es el de Gmail. Es el correo que ustedes proporcionaron al inicio del curso, cuando se inscribieron. Uh-huh. Así es. Tienen que dar y tienen que escribir eso también. Wilber Baires, ¿lo encontraste? Yo no he podido hacer nada. Ingresé el correo. Cardona. Cardona. Están leves a esto. Ahí me parece el correo más un número 7581-3326. Y tenés aquí, ¿y tenés? 7581. Creo que no sé qué es eso de que me está diciendo, porque ahorita yo estoy viendo el de. No, eso no sé qué está viendo, mister. Bueno, ingresé el correo de inglés principiante módulo 1, enlace para la. Sí, pero es que ese es el primer correo que usted recibió, Miss. Ahorita estamos ya en el último correo que recibieron. ¿Cómo se llama? ¿Recibieron ahora o ayer? Porque yo lo recibí hasta ahora. Ustedes lo recibieron ayer, me parece, ¿verdad? Miss, una consulta. Dígame, Carolina. De la de mencionar que otros cursos son de su interés, puede ser, mejor, o sea, los otros que tienen support, ¿verdad?
Sí, sí, ahorita sí, Miss. Teacher, una pregunta. Dígame, Miss. Al momento de colocar el número de teléfono, ¿sería con guión o sin guión? Según es sin guión, así les aparece en el correo. ¿Cómo le aparece en el correo, Miss? Porque pues sin guiones, Miss. Ok. Ajá, gracias. Exactamente. Como les digo, tiene que exceder exactamente. Ay, my God. Tiene que ser exactamente como les aparece ahí en el correo, porque si no, chicos, esa encuesta se le va a ir a alguien más, porque recuerden que no solo somos nosotros que estamos en módulo básico 1, sino que hay otros grupos. Entonces tiene que ser exactamente, porque si no, van a pensar que ustedes son del otro docente. Ay, ¿quién se me salió? Miss, mire, el numeral 15 y el 16 que dice mencione otros cursos que son de interés, o los comentarios, eso lo podemos dejar en blanco. Sí, mencionen otros cursos que son de interés. Sí, ahí es opcional. No sé, algún curso que usted quiera tomar de, no sé, cocina. Claro. Cocina. A ver. Hackear, no, broma. Computación, informática. ¿Cuál era el nombre del curso? Inglés, ¿qué le puedo decir? Permítame. Se llama Inglés Principiante. Inglés Principiante Módulo 1. Sí, Flor Carolina, es en el grupo que vamos a subir la encuesta. Will nos mandó ahí un video, gracias Will. Así es como él está tratando de decir que lo hagamos, que... Que, o sea, que hablan dos, ¿cómo se llama? A dos pestañitas, porque creo que se puede. Dos pestañitas, ajá. Dígame. Yo lo hice, pero donde quise enviarlo, no me lo permitió. ¿No se lo admitió? Ya no estoy acá. Ay, no. Dios mío. Vuélvalo a hacer. Le voy a enviar una captura. Vaya, vaya, sí, muéstrame, Miss. ¿Qué? Yeah. Yeah. Se la mandamos al grupo. Sí, please. Sí, escriban su nombre completo, ok, porque debe de ir así, el nombre completo. Y recuerden que en el punto número 14, así como les explicaron en WhatsApp, no sé si leyeron el mensaje, deberá marcar satisfecho o insatisfecho, aclarando que este punto no se refiere a cómo usted se sintió o por no haber cumplido algo, sino que se refiere a cómo se han desarrollado las clases, sí, o con lo del manual, okay, es, a eso se refiere, ¿ok? El número 14, la pregunta número 14, ¿ok? Al finalizar, dice acá, debe de enviar el comprobante, o sea, de la encuesta, o sea, lo que ya terminaste, con tu nombre completo, ¿ok? Oh, ya vi que varios. Gracias, Ever. Gracias, Carolina, Tatiana. Envíen su nombre completo, Fátima. Nombre completo en la captura que mandé. Sí, así como la mandó, así como la mandó Carolina, Tatiana. Fátima, si quieres borrar la imagen, porfa. Ever, yes. Consulta, en el ítem 9, ¿qué pongo? En el 9, dame un segundo, ya te digo. En el 9 vas a poner, el nombre es Regal Inglés Corporativo Regal Internacional. Ok. Uh-huh. Flor. No, ¿quién fue? Ah, ya la borraron. Es fecha de inicio del curso. Fecha de inicio 4 de julio, pero va a ponerlo de la siguiente manera. Un segundo, mister. Voy a poner, no, ahí le sale la pestañita, vea, para que elija la fecha. Sí, pues. Uh-huh. 4 de julio al 20, finalización 29 de julio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tal vez si lo pueden hacer en otro dispositivo también, that would be nice. Teacher. Yeah.
donde dice en qué fecha inició el curso, sería el 4 de junio. Sí, pero ahí le aparece un calendario, ya se fijó, en una esquina, ¿o no? Uh-huh. Ahí dele clic y ahí va a buscar la fecha. Dígame, Yasmín. No, levanté por error. Ah, no hay problema, no hay problema. Gracias. Giovanni. En mi caso, o sea, yo trabajo para Homie, uh-huh, pero estoy en el laboratorio que tiene otra razón social, pero no sé si me escribieron como Homie o como laboratorio de SIEM. Mister, le recomiendo que ahí sí va a tener que ir al correo porque, sinceramente, yo no, ya le voy, permítame, ya sé dónde voy a ver eso, permítame un segundo. Ya sé dónde puedo ver cómo lo inscribieron. Un segundo, okay. Luis. Le pusieron laboratorios IM, todo en mayúscula. Usted sabe, IMSADCB. Ok, gracias. Bueno. Ah, no, laboratorios SIMSEPA. Sí. Ajá, ahí le pusieron. Con I griega, ¿verdad? Ajá. O con la inglesa. No. Y. O la okay. Y, pues, que le decimos. Ajá. La Y, cabal. Uh-huh. Dígame, Wilber Beltrán. Yo perdí el avance que llevaba. ¿Cómo? Me dijo que... El nombre del curso. Inglés. Inglés principiantes, módulo 1. Tisha. Dígame. Bueno, gracias. ¿Dónde dice menciona? Perdón. Dígame. Ahí donde dice menciona que otros cursos son de su interés. Algo que le interese, por ejemplo, aprender. ¿Qué cursos? No. Esto. Ajá, cualquier cosa, Miss. Esto, recuerde que esto es básicamente, chicos, porque esto es solicitado de parte de INSAFOR. Como ustedes saben, yo estoy acreditada con INSAFOR, entonces, pues ellos necesitan saber, vea, mi desempeño con ellos, entonces, y sí, porque es un proceso, vea, yo no crean que es así de una pregunta. Dígame, querida. Disculpe que la interrumpa. No hay problema. Ajá. ¿El nombre del curso sería? Inglés principiante, módulo 1. Entonces... Entonces, ahí, Miss, lo que usted desea aprender, de la repostería, que si quiere aprender francés, no sé, va, quiere aprender computación, cualquier cosa, lo que usted desea. Solo tiene que ser uno. No, puede escribir lo que usted quiera, Miss, no se preocupe, sí, lo que usted quiera. Como les digo, eso. En la 15, lo que uno le dice que otros cursos. Sí, lo que usted desea. Lo que usted desea aprender. Thank you. Vemos en cocina, Wilber. Ahí voy a tener la cocinita bien cabal, le queda. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Poposas ponerla. Yo no he podido. Es que Wilber atrás tiene la refri, cabal, le queda la cocina. Hoy vamos con Wilber. Verónica, Jasmine, vea, chicos. Dígame. Me una pregunta. Fíjese de que yo, donde hice el municipio de residencia, yo puse mi municipio, el nombre de la empresa, pero siempre me sale que esa pregunta es obligatoria, no sé. Y sí he puesto, sí la he contestado, pero no sé por qué. Y le he puesto exactamente cómo está en el correo. Qué raro. Mándeme una captura, por favor, Miss, en WhatsApp. Quiero ver qué es lo que les parece. Por favor. Jasmine, por favor, y también Verónica, ¿podrían agregar sus nombres, por favor, en esa captura que me enviaron, chicos? Ah, vaya. Gracias. Una pregunta. Dígame. Y en la primera, ¿qué dice? Escriba su respuesta. ¿En la primera? No, la primera, que es ejemplo y sale unos numeritos. Ah, vaya, a usted misma le enviaron un correo. ¿Ok? Del sí. Correo donde está el link de la encuesta. Y al mismo tiempo ahí le dan toda la información que usted requiere para completar esta encuesta. ¿Ok?
solo son como 4 o 5 preguntas que son relacionadas a la clase. Lo demás debe de ir exactamente cómo aparece en ese correo. Este es el número, pero si lo quiere copiar, ahí está en el chat de aquí de Zoom, para que lo copie y lo pegue, ¿ok? Ah, vaya, gracias. Ok. Recuerden que cuando envían su captura de pantalla, por favor, envíen su nombre completo. Por favor, por favor. Uy, es cierto. Ahí le envié mis, pero no sé qué pasa. No sé por qué no me la... No se la acepta. Ay, y ahí, ahí salgo yo, mis, qué pena. Este, no se preocupe. No se preocupe. Un segundo, vamos a apoyarnos acá. Tenemos a alguien. Lorena, una consulta. Dígame. En su correo a Lorena le sale como laboratorio SIM o como Homey, porque yo soy parte de Homey, pero a mí me salía como laboratorio SIM. Y yo le di copiar y pegar al correo y me lo agarró. A mí me sale como Homey, SASB. Un segundo, mire. Laboratorio SIM. Usted, Metsi, le acabo de chequear y usted también le salía laboratorio SIM, SADCB, también. Es que, perdón, es que explicarles ellos si son nuevos o entraron hace poco a Homey, están dentro de mi planilla. Ah, ok. O sea, como laboratorio SIM, por eso les aparece así. Es Homey. SASB, y me lo aceptó. No hay problema. No hay problema, Diana. Solo dele. Ya se me perdió el correo. Sí, acabo de notar. Ay, oh my goodness, ya son las 9, ya no tenemos que nos ayude. Solo vuelva como a recopiar cada recuadro, porque pasó lo mismo y así me la dejo pasar. Ok, entonces vuelva a copiar y Dalia. Sí, por favor. Como que lo volvé a copiar y ya se lo va a aceptar porque a mí me pasó lo mismo y hoy sí ya la pude enviar. Ah, vaya, entonces lo voy a volver a hacer. Gracias. Por favor, Miss, lo siento y discúlpeme, pero ya no tenemos ayuda, ya terminó a las 9, termina. Gracias, Adela. Nombre, Adela, lo pones, por favor. Vamos a ver. Perdón, teacher. El nombre. Ajá, no hay problema, escríbelo. Lo vuelvo a reenviar. ¿O? Sí, por favor. 3, 4, 5, 6, 7. Diez. 11, 12, el micrófono, tocayo. 13, 14. Me faltan, tengo solo 14, chicos. Me faltan 6 personitas. Wilber Byers, nada, Wilber Byers. Necesito su encuesta, mister. No pude ingresar a nada de eso. Mister, ahí en el chat está el link. Vaya el link, está ahí. Vamos a usarlo entre todos. Lo voy a dar yo. Ok, ahora sí, Adela, thank you. 15 ahora, 15 tenemos. Faltan 5 personitas. Aquí estoy en mi WhatsApp. Ok. Ahora, no, en el WhatsApp no, mister. Está en... Bueno, sí, ahí está también el link, pero para encontrarlo. Aquí en Zoom, mister. Aquí en Zoom yo mandé el link varias veces. ¿En el chat de Zoom? Sí. Ay, no, ya que me metí. Aquí en el chat de Zoom. Sería 2863, ese es. No, ahí le acabo de mandar un link, mister, mire, en WhatsApp, ya que usted estaba en WhatsApp. Vaya, ahorita sí ya ingresé. Vaya. Ahora, que lo primerito que le aparece es un número que debe de escribir. El número es así, mire, es 28637.
28. 6, 3, 7. 7, ajá. Guión. Uh-huh. 70, 49. Uh-huh. Guión. 01, 09. Pleca, ajá. 2022. Bueno. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice nombre completo. Ajá. Escriba su nombre completo con mayúscula, ¿verdad? Ahí cada vez que lleven mayúscula, o sea, inicio de palabra. Mira, si lo hubiéramos hecho todo de un solo. Es que lo íbamos haciendo así, pero después se me adelantaron. Porque sinceramente hay cierta información que yo no la tengo, solo la tienen ustedes. Entonces ahí es donde yo pues no les puedo ayudar mucho. El correo electrónico es el mío, bro. El que usted brindó a Inglés Corporativo, mister. Ahorita ya coloqué el número de teléfono. Ok, ahora el correo sería el que usted dio, el que usted le envían correos de Inglés Corporativo, mister. Este, el correo, donde dice correo electrónico, es el que voy a poner, es el mío. Sí, el que brindó a Inglés Corporativo, por ejemplo. Sí. Tú. Uh-huh. Ahora ya puse el número de teléfono, que es el okay. número de celular. Vaya, sexo. Ajá. Ya estuvo. Departamento de residente, ahí le, de residencia, ahí le aparece una pestañita. Ajá. Vaya y seleccione su departamento de residencia. Ah, departamento de residencia. Ajá, ¿dónde usted vive? Ya está. De ahí el municipio de residencia. Empresa donde trabaja, usted me aparece, Wilber Pajeres, laboratorios también, SIMS, ADCB. Ajá, laboratorio. Todo en mayúscula. Laboratorios. Laboratorios. SIM. S-I-M. S-A-D-C-B. Todo en mayúscula, ok. Recuerde eso, todo en mayúscula. Chicos. No he dado ningún punto, nada. Sí. ¿Dónde va? S-A. S-A-D-C-B. S-A-D-C-B. Ah, no, S-A va junto. Discúlpeme, mister, una vez más. Después de SIM. S-I-M, separo y pongo S-A-S-B. Vale, después de S-I-S-I-M, coma, ajá. S punto A punto B, C punto B punto. S-A-B-S-A. S punto A punto B punto C. Uh-huh. Nombre del proveedor que se... es en Inglés Corporativo. En mayúscula. Sí, ahí está, ahí aparece, mister, hay una flechita y debe darle clic. Inglés Corporativo, Regal International, S.A.D.C.B. Ahí está. Ya, vaya, el nombre del curso es Inglés Principiante, módulo 1. Espérate. Eso va escrito porque no aparece ninguna pestaña. Sí, no, eso va escrito y va en mayúscula todo.
inglés corporativo? No, inglés. Inglés principiante módulo 1. No es inglés corporativo. Inglés corporativo se llama el lugar, me dice. Inglés principiante módulo 1. Ya está. Vaya, y la siguiente, mister, ya puede contestar usted. Hay varias personitas que no han terminado la plataforma. No han hecho el examen final después del ¿cómo se llama? Después de la clase, si pueden, lo realizan. Como les decía yo, el día de ahora voy a chequearlas hasta, o sea, a las 11, ¿verdad? Esa sería la top. Yo ya estuve, ya terminé, y sí, ya puedo revisar. Sí, sí. Varios, ya chequeé. Y ya estamos, ya terminó Giovanni también. De ahí, quiero ver qué más. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Yo con gusto les ayudo, ¿ok? ¿En qué fecha inicia el...? Inició, ahí aparece un calendario, mister. ¿Ya lo vio? Un pequeño cuadrito. Ahí, el 4 de julio. Mister Ever, cuando pueda... Ay, ahora a ver si puede hacer el examen final, mister. Allá está la prueba. Sí, sí, miss, al final lo voy a hacer. Vaya, está bien, gracias, mister. Fecha de finalización, mister, es ahora, 29. ¿Cómo la combinación de esto con la conducción? ¿Nos vamos a mantener durante toda la semana? Viendo las noticias del mister. Ajá, dígame, Adela. Yo ya terminé, ¿verdad? Sí, sí, miss. Okay. Ok, vamos a ver quién me falta. Solo me falta 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 con la de Mr. Baires. Hoy sí, ¿verdad, mi Idalia? Sí, mijo, y sí se pudo. Lo siento, miss, que le tocó volver a hacer. I'm sorry for you. No, no, no hay problema. Oh, thank you, miss. ¿Teacher? Yes. ¿Y donde dice mencione otros cursos de su interés? Lo que usted desea recibir, algún curso de interés, mister, que usted tenga, no sé, qué quiere aprender. Pero, por ejemplo, yo quiero aprender francés, entonces yo pondría eso, ¿verdad? Pero usted... ¿Qué quiere aprender? No sé. Mecánica, hacer pan, hacer... no sé. Un orinado de la risa. Ellos dos. Dígame, Wilber. A ver qué están haciendo. Comentarios. Comentarios. Si usted quiere escribir algún comentario acerca de la clase, mister, eso sería espectacular ahí. Y en la número 14 es de acuerdo acerca de la clase, mister, no de usted, sino que acerca de la clase, si le parece o no. Sí, la maestra te tuvo bastante paciencia, ponerle. My. No, that's what teachers are for. Ellos dos son... Ya lo guachamos ahí. ¿Qué pasó? No, que bien saben. Bien saben de qué estamos. Vienen unos cerditos, ya les voy a mandar. Claro.
Sí, esos comentarios los van a leer en Insafor, ¿verdad? Entonces, sí, igual después me pasan a mí, me van a decir el reporte de lo que sucede. Y espero que la próxima semana, yo creo que también, no sé si ya les avisaron que la otra semana, sí, pues es vacación, no van a haber clases, ¿ok? Sí, no tienen vacación, pero ya la otra, ya también les preguntaron, vea. Por ejemplo, me preguntaban si me quiero volver a inscribir porque no han confirmado, todavía pueden confirmar. Pueden escribir en el grupo o pueden preguntar a una de las chicas que aparece ahí en el grupo también. Está Hazel, no me acuerdo quién de las otras chicas está ahí. Fabiola. Miss Fabiola, ajá, y está alguien más, están tres chicas. A cualquiera de ellas le confirmo, si todavía no han confirmado, espero que todos continúen. O sea, yo estoy diciéndoles como que si todos van a continuar, ¿verdad? Porque para mí todos van a continuar. Pero yo sé que. ¿Cómo? Me toca y me lástima. Entonces ahí, pues confirmen con ellas, ¿ok? Y cualquier duda siempre ahí pueden escribir. Ahora bien, les recomiendo, vea, que si la próxima semana no vamos a tener clases, tal vez tienen ahí algún ratito a que practiquen en la plataforma, ¿ok? Aunque ya hemos terminado, ya hicimos las tareas y todo, pero no está de más practicar, porque recuerden que, pues, ahorita lo que queremos es rodearnos lo más que podamos, ¿verdad? Del idioma para practicar, ¿ok? So, if you can do it, yes, great, ¿ok? Mr. Wilbert Pires, do you finish? Ya estuvo, ya le voy a enviar, solo estoy mandando la captura. Vaya, escriba su nombre completo abajo, por favor, cuando envíe la captura. Bueno. Por favor. Ahí. Y no sé si tienen alguna duda al momento. Ok, solo esperamos la captura y continuamos. Okay, thank you, Wilbur Pires. Okay, estamos. No problem, mister. Okay, let's go. Okay, so we were saying, how do we say, ahora vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Que estamos hablando sobre adjetivos. Recuerden, adjetivos son palabritas que utilizamos para describir personas, lugares o objetos. So, how do we say caliente? Hot. Yes. How do you say fresco? Fresco. Fresco. Fresh. Very good. How do you say espacioso in English? Spacious. Ajá, spacious. Evocador, que te provoca algo. Evocador, like el Cerro Verde. Evocative, very good. Evocative. Yes, very good. How do you say interesante? Interesting. Okay. How do you say mítico? Mystical. Antiguo. Ancient, okay. Encantador. Enchanted. Enchanted. Very good. Okay, so these are the adjectives that we were studying. Okay, now we are going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco, okay? How this practice is speaking time. So vamos a hablar, okay? ¿Qué vamos a hacer? So these are the activities. It says, take turns, describe the place, do your best, okay? Vamos a ver ciertos lugares, okay? Vamos a ver qué les provocan esto. What evocates in you these places? ¿Qué provocan en ustedes estos lugares? Me van a decir un adjetivo de acuerdo a la imagen que vean, okay? This is the first picture. Esta sería la primera imagen. Sophie, we have this one. ¿Qué les provoca? ¿Cuáles adjetivos qué adjetivos podrían utilizar para describirlo? Ajá. Incredible. Okay, good. What else? Interesting. Mm-hmm. Hot. Yes. What else? Beautiful. Beautiful. Uh-huh. Uh-huh. Fresh. Fresh. Pero dijeron hot también. Hot. Sí, en la noche. En la noche. Uh-huh. Spacious. No, no
escuché, es que alguien tiene interferencia con el micrófono. Flores, Flor, conecte bien en la espiga, Miss, porque sí sirve, pero solo la espiga está como que se mueve. No sirve, Miss. I'm sorry, Miss. Flor, pero ibas a decir una, dímela, Flor Carolina. No, ya la dije, era beautiful. Ah, Wilber Baires, dime, ¿cuál ibas a decir para esa imagen? Esa dije, spacious. Ah, spacious. ¿Y tú, Will, cuál dijiste? O Giovanni, ajá, un adjective para esa imagen. Interesting, dije. Ah, okay. And also, Veronica, what about you? Stephanie, fresh, ya está, fresh. Ya está, ajá. Stephanie, Yesenia, what do you think? Colorful. Ah, sorry? Dangerous. Dangerous, esa es otra, miren, ¿ve? Dangerous, definitely, right, porque hay de todo. Metzi, un adjetivo que podrías darle a esa imagen o a este lugar también, porque es un lugar, obviamente, it's Africa, South Africa. Ya lo dijeron. Pero another one. ¿Cómo se dice? Ah, si ya dijeron espacioso, por Dios. Pero otra, Miss. Wonderful. Oh, yes. Very good. Wonderful. Very good job with the adjectives, everybody. Okay, let's go. Another picture. Tengo otra imagen. Vamos a ver qué les provoca esta siguiente imagen. And it's San Salvador. What provokes you? Okay. ¿Cuáles adjetivos utilizarían para describir este? Este creo que es el Boulevard de los Héroes. ¿Ah? Majestic. Oh, majestic. Crowded, definitely. Uh-huh. What else? Hot. Hot. Ay, sí. Y si vivieran aquí en San Miguel, huh? Yes, sorry. Ahí no es hot, aquí es hot. Dirty. Creepy. Creepy. Ay, Dios mío. Another one. Breathe, algo así, no sé. ¿Cuál era? Bright. Bright. Ah, bright. Beautiful. Beautiful. Obviously, right, Mr. Amazing. Thank you for giving up. Contamination, Archie. So sería dirty, dirty, sucio. Ah, okay. Ay, no, why? Es que ya no es de ahí, por eso. Ay. Ah, ja, 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 ja. Ahí nací, me crié. Really? And where, okay, I don't know. Mm-hmm. Anything else? I'm sorry? Hola. Para decir que es corto de espacio. Es crowded, or sería, ¿cuál es el otro? Spacious, les dije. Moderno, no. ¿Qué otro? Magnificent. Ancient. Ancient, antiguo. Ok. No. Well. There is a dangerous in the at the night. Really? Beautiful. Sí. Lo que pasa es que toda esa parte es bien sola. Really? Sí, en la noche. Nunca ajá, he pasado casi por la noche. Del banco. Sí, bueno, al menos trabajé cerca, yo salí como a la 1 de la mañana y hay varios cajeros y toda la cosa. Entonces, pero sí, más abajito es bien feo. Really? Y es bastante gasolineras, entonces, como que de ahí salen. What? Sí. What? Y nunca. más acá donde está el Burger King y todo eso, que es la sabana y todo eso, entonces ahí está el ante, casi como la entrada de antiguo, pero ahí sí está como una iglesia y ahí sí está bien oscuro. Oh my entonces, goodness. Ajá. Ahí creo que sí he pasado por ahí. Yes, yes. Ah, sí, sí. Entonces sería deserted. Ajá, deserted, exactly. No, no sería crowded. Bueno, de día es crowded y en la noche es deserted. Nice.
In the night, it's deserted. Okay, great. I didn't know. Good to know. Qué bueno saberlo, because not to go in the night, right? Para no ir por ahí por las noches. What about this place, New York City? How would you describe New York City? Beautiful. Beautiful. Modern. One more time. Big. Colorful. What else? Dazzling. Big. Dazzling. Okay. Ay, ¿qué dijo, mister? One more time. Big. Big. It's huge. Huge. Exactly. It's huge. Está enorme. This place. Well, it's exactly Manhattan, New York, right? Huge. Fresh. Fresh, right? Anything else? Crowded. Crowder, yes, definitely, right? There's a lot of people. It's one of the biggest cities in around the world. Very good. Let's go next one. And next one, it would be the last one. It's Tokyo. Tokyo. Beautiful. So beautiful. Amazing. Wonderful. Oh my goodness. Okay. Modern. And also crowded. It's very enchanted. What? ¿Y por qué hablan así de Tokio? Tienen que hablar así de El Salvador. Evocative. Different. Amazing. Evocative. Creepy. Creepy. Why creepy? Alive. Alive. Impressive. Yes. Interesting. Interesting. Very good. Así tienen que hablar de El Salvador. Why you don't talk like that about El Salvador? Okay, very good. Yes, definitely Tokyo is another big city around the world, right? And it has many new things, modern things, right? Okay, let's go and continue. Now, in the manual, okay, in the next level, I will try to send you always like the manual so we can use them, because remember that they are very important, okay? Wait a second. So in the manual, we have these, and here we have some descriptions, and I want you to help me to read. Si quiere apague la cámara, tal vez así le funcione un poco más, okay? Porque a veces eso es. ¿Me ayudas a leer, por favor, Stephanie Arias, the first one? Mr. Paz. ¿Me ayudas a leer, Mr. Paz? Okay. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high stitch elevators. Tech elevators, very good. And then we have a girl, Miss Aguilar. Can you help me to read, Miss Aguilar, please? I want a boy to help me to read. Oh, Wilbert Pires, you are there, so help me, mister. Soria. Miss Aguilar. There is a narrow reception area. There are three dining rooms. There is an ugly for a copy center. Office. Very good. There are small offices, okay?
Now, according to this, okay, where do you think they work? Ah, este adjetivo, narrow, significa este poco espacio. Mister, alguien estaba preguntando ahí que es angosto, un lugar angosto. Okay, it's narrow. Okay, narrow significa, yo haciendo la seña y ustedes no me miraban, what? Narrow es angosto, okay. Por ejemplo, quiero ver una narrow, sería como, what can I say? Wait, one place that is narrow. It would be, como una calle. Por ejemplo, la de los planes del rendero es super narrow, it's very small, se ha fijado que es super chiquitita, o sea, para que quepan dos carros, it's like very narrow, I think, for me, right? For me, I think it's dangerous sometimes. Como estrecho. Estrecho, thank you, mister, that was the word, estrecho, okay? Ese es narrow, o sea, que hay poco espacio, okay? Now, let's go, and we have some questions for you, okay? And the questions are like this. Wait, so it says, how does Mr. Paz describe his workplace? According to the reading, how does he describe the workplace? ¿Cómo describe? ¿Qué dice? ¿Qué adjetivos utiliza para describirlo? Narrow. Narrow. What else? Mr. Paz. Perdón. Mr. Pess. Mr. Paz dijo otro. Mrs. Aguilar dijo narrow. Pero Mr. Pass. ¿Quién se acuerda? No se fija. A huge rooms, creo que es. Okay. A huge parking lot. What else? A parking. What else he says? ¿Qué más dice? ¿Qué más dijo? There are comfortable rooms. What else? He said it is a comfortable place, and also he said a beautiful lobby, a huge parking lot, and high-tech. Este es otro adjetivo, miren. High-tech significa alta tecnología, high-tech elevators, okay? It's another word, another adjective. Now, let's go with the next one. Mrs. Aguilar, la señora Aguilar, what does she think about the her workplace? ¿Cuáles son los adjetivos que ella utilizó? Narrow. What else? Dirty. What else? Ugly. I'm sorry? Small. Ugly, yeah. So she is uncomfortable, right? Ella está, no está cómoda en ese lugar. So she is uncomfortable and she says narrow, ugly, dirty, many bad, negative, right? Esos son adjetivos negativos. Y los que mencionaba Mr. Paz eran adjetivos positivos, buenos. Okay, now in the next question it says, in which of the two spaces, creo que quiere spaces, se equivocaron. Do you want to work and why? ¿En cuál de los dos lugares gustaría usted trabajar? ¿En Mr. Paz o Mrs. Aguilar? Which one would you like to work? Mr. Paz. Why Mr. Paz? ¿Pero por qué? Why miss with Mr. Paz? Comfortable. Comfortable, It's comfortable, es cómodo, ¿verdad? I'm sorry? ¿Podría repetir Wilber Beltrán, please? No escuché. Well, it's better, right? Porque, because it says beautiful lobby. Es mejor porque dice una entrada bonita. Dice comfortable rooms. Huge parking lot. ¿Quién no desea que en el trabajo siempre encontrar parqueo? ¿Verdad? No estar pensando, ay, no voy a encontrar parqueo, me tengo que ir temprano. So, no. Here it has a huge parking lot. Elevators, right? Some places they don't have elevators. That would be nice. Eso sería genial para tener elevadores en todos los trabajos. So, yes. And as you can see here, as I was telling you, we have two types of nouns. Tenemos dos tipos de adjetivos y nombres, ¿verdad? Positivos y negativos. And here we have some sentences. Y aquí hay algunas oraciones. Can you help me to read the first ones, please, Angel? Positive adjectives. The sentences, all of them.
Ángel, here. Hello, Ángel. Okay, can you help me please, Carolina, Tatiana? Positive adjectives. There are. Esa palabra no la puedo decir. Comfortable. Dick. Comfortable. Ajá. There are comfortable rooms. Ajá. There is a huge parking lot. Ajá. There are nice places to rest. Ajá. There is an illuminated training room. Very good. As you can see, como pueden notar aquí, primero utilizan el there are, después utilizamos un adjetivo y por último un lugar al cual estamos describiendo. En todos es lo mismo, miren, there is a, después el adjetivo y después utilizamos el lugar, ¿ok? Let's go with the negative sentences. Ahora vamos con las oraciones negativas y adjetivos negativos. Can you help me to read, please? Please help me to read, Diana. Negative adjectives, please. There is a narrow reception area. There are small office. Yeah. There is a, ¿cómo se dice eso? Disgusting. Disgusting. Uh-huh. Kitchen. Uh-huh. Area. There is a smelly living room. Very good. Thank you, Miss Diana. Okay, so here we have a negative. Igual, miren, en las oraciones en negativo, pues igual se pone there is or there are. Después tenemos narrow, es que es un adjective. Y después el área, vea, o el lugar que estamos describiendo. And in this case, here we have some negative adjectives. Y ahí tenemos algunos, adjetivos negativos. Now, I want you to think about your workplace. Quiero que piensen en su lugar de trabajo. Y quiero que me digan una oración, ¿ok? How would you describe your place? ¿Cómo describirían su lugar de trabajo? Please, ¿ok? Think about it. For example, le voy a dar una idea. Just give me a second so I can put my whiteboard. Voy a poner mi pizarra. So, for example, in my work, okay, or in my job, okay, comma, there is a lot of, let's see, comfortable chairs, okay? So, in mi trabajo, okay, hay muchas sillas cómodas para sentarse, okay? So, that would be for me, okay? So, miren, acá tengo el there is a lot y después tengo, ay, lo cubre. Mi adjetivo, okay? And then I have my, tengo there is a lot of, y de ahí mi adjetivo y el objeto, okay? Así sería. O también lo podemos hacer de la siguiente manera. There are beautiful people. Okay, in my job, there are beautiful people. En mi trabajo hay personas bonitas. ¿Cómo? Miren, tengo el there are, después mi adjetivo beautiful, y después en ese caso estoy describiendo personas, entonces pongo people. Ahora quiero que ustedes me digan, piensen en su trabajo. Think about your job, okay? Think about all the places, en todos los lugares. Igual les voy a poner la imagen de los adjetivos que estuvimos estudiando hace unos segundos, okay? Y me dicen, ¿cómo lo describen? Un segundo. How would you describe it? ¿Cómo describirían a este lugar, a su lugar de trabajo? Aquí tienen alguno. Por ejemplo, in my job, there is an amazing view. En mi trabajo, digamos, este es un ejemplo porque it's not true. Bueno, sí. Hay una vista impresionante. Amazing view. Ok. Another one. Vamos a ver volunteers. Ahora sí quiero volunteers to help me, please. Volunteers. Let's see. I'm going to choose them. Vamos a elegir. Karen, can you tell me one sentence, Karen? ¿Me podrías decir una oración, por favor, Karen? About your job.
Ok, ahorita. Uh-huh. In my jam, uh-huh. there is a colorful medicamentos. Ah, medicine. Medicine. Very good. Nice. What about you, Idalia? ¿Me puedes decir algo acerca de tu trabajo? Algo que tú quieres escribir. Uh-huh. In my job uh-huh. is a fresh place. There is a fresh. There is a fresh place. Oh, nice. Con aire acondicionado pasan, ver qué chivo, qué genial. No. No. Yo pensando que pase. Ok, no problem. Oh, I'm sorry for you. I'm sorry. What about you, Luis? In my case, mm-hmm. and in my case, mm-hmm. I have an air conditioner. Nice. Air conditioner. Oh, I see. Uh-huh. So, what can you tell me about your workplace? One adjective to describe it. Un adjetivo para describirlo. My office is mm-hmm. spacious. Okay, it's spacious. Es, así también podemos decirlo. My office is spacious. Thank you. Very good, mister. What about and you? I'm sorry? And fresh. And fresh. Yes. I see, verdad. Yeah, he's the only one here with air conditioner. You have it. Nice, mister. No, but that's good. Good, good. What about you, Stephanie Yesenia? How would you describe your workplace? ¿Cómo describirías tu lugar de trabajo? Ajá. O Wilber Beltrán. También él me dice que él quiere ayudar. Ajá. En la misma sala estamos. Ah, pues entonces mejor, mister, help me. My job is amazing and beautiful. Oh. Oh, it's amazing and beautiful. Wow, nice, mister. What about you, Stephanie? Yesenia no me dijo, miss. O puede decir, there is some modern medicine. Ah, aunque regañen mucho, yes, thank you, mister. There are some modern medicine. No, pero medicine sería plural entonces. Mucho la regaña. ¿Cómo es eso, miss? A ver, que me aportó mal, dicen. What? Stephanie Yeseni no se defiende la miss. Miss, what happened? Tell me a sentence, please. ¿Cómo describirías tu trabajo, Stephanie Yeseni? No se escucha, a mí creo que tiene problemas de audio. Ok, think about it. Ahorita vamos a pensar. Ahorita voy a pasar lista una vez más. Ok, this is the last time for this level, for this module. Okay. Adela, por favor digan presente. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Presente. Gracias. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente por dos. Por dos, sí. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio.
Presente. Thank you. Usted, Mr. Giovanni, le toca ahora, recuerde quedarse, ¿ok? The last one. Yes, Mr. Sorry. Sí, el último, I'm sorry. Ok, so let's see. Giovanni, tell me, what do you think about your workplace? Dime qué tú piensas acerca de tu lugar de trabajo, Giovanni. Tell me. In my job, there is a bright place. Mm-hmm. Okay, thank you. What about you, Stephanie Arias? In my job, there is affordable spaces. I'm sorry, one more time. No te escuché, se cortó cuando dijiste la palabra. There is, solo te escuché, there is spaces. There is comfortable spaces. Ah, space. Okay, there is comfortable space. Very good. Carolina Tatiana, what about you? What do you think about your workplace? In my job, there are many book notes. There are many? Book notes. Book notes. Pero ¿cómo describirías esos cuadernos? ¿Cuál sería el adjetivo que tú le darías? Beautiful, amazing, incredible. Mother, new. Incredible. Okay, incredible. Notebooks. Okay. Yeah. Okay, very good. What about you, Fatima Liliana? Your job? In my job, there is beautiful. Beautiful what? El qué? Beautiful what? People. Beautiful. Boys. ¿Ah? People. Okay, no problem. Very good. What about you, Wilber Baires? What do you think about your job? ¿Qué tú piensas, Wilber Baires? My job, there is interesting people. Oh, nice. You see, Mr. Mirabe? Wow. Nice, I love it. I remember yes. Interesting, dijo. Okay, now here we have six sentences. And what are we going to do? We have to order the words. Okay, ya le voy a preguntar al resto. Vamos a ver, Metzi, can you help me with sentence number one, please, Metzi? Tienen que crear una oración utilizando el adjetivo que aparece ahí y el lugar, okay? So, what could be the sentence there? Okay. The gym. The gym. They are small. There is a small gym. Okay. Thank you. Very good. Let's see. Help me with the next one, please. Will, number two. Okay. Training rooms, ¿qué es eso? Training rooms, salones de entrenamiento o como gimnasio, ¿te acuerdas? Ah, okay. So? Okay, and my job? There are a lot of new training rooms. Yes, there are new training rooms. Thank you. Let's go next one. Can you help me please, Kenya? Number two. Number three sería, ahí está malo el número, sorry. Number three. Oh no. Flor Carolina, number three, please. No te escucho, Flor. ¿Ahora? Ahora sí te escucho. De la 12 pasa a la. A la 2, pero es el número 3. Sería. There is. Pero son varias. Entonces sería. There are. There are. Clean. Cafeterías. Yeah, cafeterías. Pero no problem. Cafeterías. Thank you. Very good, Flor. Thank you. Ángel, number four. Ángel, are you there? What happened to Ángel? Ángel, you don't listen to me. I want your help. Okay, let's see. Diana, number four, please. There are
Smart meeting room. Ok, aquí sería solo uno, entonces es there is. Ajá. But very good job, thank you. Let's go next one. Wilber Baires, number 5. Number 5, mister. Son varios. Bathrooms son baños. Baño. Uh-huh. Lo primero. Ah, es el unpleasant, este, no complacientes, o sea que están como sucios y todo eso. Ajá. In my home, no, tiene que ir there is, ¿verdad? Ajá, there is or there are, porque aquí es varios, entonces sería. There are. Ajá, there are, y después. There are. No puedo pronunciar eso. Unpleasant. Unpleasant. Ajá. Bathroom. Very good, mister. Thank you. Let's go next one. Adela, number 6, please. In my job. ¿Qué significa eso? Tiny, chiquito. In my job is tiny. Es solo uno. Entonces, ¿cómo sería, Miss? Si es solo uno, se dice. There is. In my jobs, there is tiny. Cubicle. Cubículo, ¿verdad? Pero cubicle en English. Yes, very good, Miss. There is a tiny cubicle. Okay, very good. Nice. Do we have any questions so far? Preguntas al momento, chicos, chicas. Remember that this is a little bit about how to describe. Recuerden que ahorita estamos aprendiendo cómo describir un lugar, ¿ok? Puede ser positivamente o negativamente. Porque recuerden que hay ciertos lugares que pues, they are not good, que no son tan buenos. And they are dirty, they are like nothing like good, ¿ok? They are... what else? Ancient. Hay algunos lugares que son súper viejitos, pero entonces se dice ancient. O puede ser moderno, sería modern. Okay, and like that. So, yes, wait a second. And just to finish, just give me one second, please. Okay, now here it says that you are going to share in pairs, okay? It says, tell a partner a description of all the areas in your workplace, okay? Van a describir todas las áreas que tienen en su trabajo, porque recuerden que tenemos el área de trabajo. Me imagino que tienen un área donde almuerzan. And you have a bathroom. You have a bathroom, a lunch area, or a breakfast area. And also you have the workplace, y el área donde trabaja. Take notes, van a tomar notas acerca de lo que es la descripción que hagan sus compañeros, ¿ok? Y después la van a compartir. Aquí algunos en la principal van a compartirla, ¿ok? La descripción que hicieron sus compañeros, ¿ok? Please take notes, escriban lo que digan sus compañeros, ¿ok? Take notes, wait a second. Questions. Do we have any questions right now? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Teacher. ¿Cómo se dice área de descanso? Rest area. Rest. Yo lo voy a mandar en el chat. Dice rest. Se escribe R-E-S-T. Igual como se escucha. Rest. Ordenado. ¿Cómo se dice, mi teacher? Se dice tidy. Así como acabamos de ver. Tidy. Tidy. Y quiero ver. Era tidy. Ordenado. Ah. Y limpio. Ordenado y limpio juntos, las dos cosas. Tidy. Y también se puede decir organizado, sería organized. Porque recuerden que organizado con limpio y ordenado, bueno, ordenado y organizado casi, ¿verdad? Pero uno puede tener todo organizado, pero sucio, ¿verdad? So, ¿no? It's tidy.
Okay, let's go and work, okay? Vamos a practicar. I'm going to give you only 3 minutes, so le voy a dar 3 minutos so we can talk, okay? And let's go. Angel, Giovanni, and Kenya, can you accept the invitation, please? ¿Y qué ha sido la villa? Vaya. ¿Empieza usted o empiezo yo? Usted. Ok. In my house, there is a... Un barro. Es describir el área de su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, in my job, there is clean. En este caso, espérame un poquito. Injection area. Bueno. Ajá. Ya voy. ¿Me escuchó? No, casi no lo escuché, pero. Vaya. In my job, there is clean injection area. Acá en Plaza Mundo, en la área de Pango. Entonces ahí tendría que ser, quiero ver, vaya, yo vi sin Plaza Mundo, en Plaza Mundo, sí, creo que sí. There is a many bus stop. ¿Cómo se? In the commercial center. How many shops? ¿Sí? Okay, very good, mister. You're doing good. Pero los adjetivos, ¿cómo lo describiría Plaza Mundo? Ah, los adjetivos. Ah, ok. Ah, como adjetivo. Por ejemplo, Plaza Mundo siempre pasa lleno. Entonces sería crowd. Yeah. Ajá. ¿Cómo crowd? Crowd. Crowd está siempre también, a veces yo me he fijado que enfrente, a veces está dirty, está sucio a veces. O no sé si siempre, ajá, ya. Yeah. Ah, okay. Más o menos. Uh-huh. Ajá, entonces así. En Plaza Mundo y is very, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decir grande? Bigger, ¿verdad? Big. Big. ¿What? Big. Big, ajá. Is very big? Ajá. Ay, quiero ver. Sé que se me han ido. ¿Sí me entendiste lo último o no? Lo último me dijo bathroom, there is clean bathrooms. Clean bathroom, ah. Uh-huh. Y de ahí era. My motorcycle is very fast. Le está escribiendo, va. yo pensé que iba a decir beautiful. Puede ser. No, no, pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Yeah, it's good. Sí, está bien, no se preocupe. Como las farmacias son bien pequeñas, yo no hay más que poner una área franca, nada más. Donde no. Abordamos, bien. No, pero... Solo medicamentos.
microbiology laboratory. Mm-hmm. And the third floor, there is. Ah, ¿cómo se podría decir? Lightroom. Lobby. Lobby or entrance. Entrance se escribe. Entrance, José. Entrance. Esa es entrada. Entrance. Ajá, entrance se dice, pero se escribe entrance con C. Entrance, small. You finish? No venimos, mis. What? ¿Por qué? Oh my goodness. Okay, let's wait a little bit, okay? Vamos a esperar un ratito para que se unan los demás. Thank you very much, okay? Okay, let's go. Wait a second so we wait for the other ones, okay? Miss, una pregunta. Yes, tell me. En ese caso, cuando vamos a describir lo que ella me dijo, ¿cómo tengo que decirlo? Sí. Her job. Her job. Her job. Her job is ta-da-da-da-da. Yes, but the thing is that we don't have any more time. But you know what we are going to do? ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a pedirles que me envíen la foto de la descripción. Ay, se le fue la señal. De la descripción que ustedes copiaron, de lo que ustedes tengan, lo que tengan, no importa que sea una, dos oraciones, mándenme la foto, porque tengo the session con Mr. Giovanni y le estamos robando el tiempecito. But, okay, así que voy a estar esperando las imágenes de las oraciones, okay, de lo que ustedes pudieron captar de sus compañeros. And also, thank you for everything, okay? Thank you for being here in this module. Gracias por estar en este curso. I hope you continue in the other one. Espero verlos en el próximo, vea. If not, thank you for everything. Si no, pues, yes, okay? I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna duda o pregunta al momento. Okay, if you have any questions, you can always remember text me. Okay, si tienen alguna duda o pregunta, siempre recuerden que me pueden escribir ahí en WhatsApp, en el grupo, o en privado, as you like. So I can help you, así de poderles apoyar en lo que ustedes necesitan de lo del curso, ¿verdad? So thank you for everything. Yes, you're welcome. And I hope you continue, espero continúe. And yes, questions, comments, doubts. Opinions. White crying. No, good. Okay, great. So we are going to stay here. Nothing. Okay. Ay, mister, don't say that. Si no han terminado, recuerden ahorita la plataforma la pueden hacer, okay? And espero que continúen todos. I hope yes, mister, please. No, dice Giovanni. Why no, mister? No, ya acepté. Ah, okay, great. Yes, I hope everybody continues. Remember no. That this English, it's constant perseverance, okay? Aprender un idioma, cualquiera que sea, es constante perseverancia y siempre haciendo un poco de esfuerzo, okay, chicos? Así que I hope you continue and yes, okay? Have a good night. Have a great vacation. Espero que tengan una buena vacación. And I hope to see you on next Monday, okay? Espero verlos el próximo lunes 8 de agosto, okay? Have a good vacation. Be safe. Cuídense. And bye-bye, everybody. Good night. Bye. Bye. Good night. You're welcome. Thank you. No problem. Bye. No problem. Bye. Happy to help. Bye. Good night. Good night. Good night. Take care.
Cuídense and be safe as well. Giovanni, tell me, Giovanni, ¿en qué necesitas ayuda? ¿En qué tema quisieras reforzar? No tenía una duda ahí. Teníamos una duda ahí con, con la compañera sobre, ella me dijo la área de descanso, sería rest area, me dijo. Así es. Ahorita, pero a mí solo estoy abriendo la pizarra para que podamos ver, pero igual creo que aquí está una. Sí. Vale, área de descanso se dice rest area. Área de descanso. Entonces la puedes describir by diciendo, por ejemplo, there is a rest area, ¿ok? Pero vamos, ahora el adjetivo, ¿verdad? Comfortable, por ejemplo, cómoda, comfortable rest area, ¿ok? That would be. I don't know if that is the question, mister. No sé si esa era la pregunta, me confirma. Sí. Así la se otra dice. Era sobre bodega, porque estuvimos pensando ahí como warehouse, algo es así. Es warehouse, de hecho es warehouse. Bodega se dice así, warehouse. Uh-huh. Es como parecido a almacén, ¿va? Sería lo mismo. Sí, sí, claro, y que no hay nada adentro. Uh-huh. Ajá, ese es el warehouse. Uh-huh. Y para, por ejemplo, donde... siendo una farmacia, digamos, a donde entran los clientes, sería lobby. En la entrada sería... donde, digamos, uno atiende a los clientes, pero entran los clientes y uno los atiende. Para mí es una reception area. Ajá, es una, sí, un área de recepción, ajá, porque ahí es donde ustedes atienden. No es en un hotel, sí, pero en una farmacia, recuerden que pues obviamente, obviously, it's a reception area. Or dispensadora, give me a second, eso sí te voy a confirmar porque no me acuerdo cómo se escribe dispensadora. O sea, que les proporciona el medicamento, ¿vea? Ajá. Es que creo que es dispenser area. Vaya, espera, vamos a ver. Okay. So, vamos a decirle reception area o dispenser area, ¿ok? El área donde tú entregas el medicamento, right? So that would be, yeah. Mm-hmm. Esas áreas serían. For the... Mm-hmm. Y digamos donde se aplican vacunas. Injection area. Ah. Pero injection area. Mm-hmm. Está en Estados Unidos, mister, se le dice así, shot area. Ajá, y de hecho a la vacuna le dicen shot, pero shot tiene otros sinónimos también en español, como usted sabe. Trago. Ajá, digamos que ese es el ¿cómo se dice? El verbo. Usual, okay. Ajá, usual. Usualmente, ajá, este shot es como se llama usualmente utilizado en Estados Unidos, pero nosotros, para no confundirnos, pues decimos injection area, pero los dos. También está otra área, la de donde ponen la UV, que es la del suero, pero se llama, my goodness, I don't remember that area. Donde ponen el suero, creo que es el mismo area, pero IUV es la lo que ponen lo del suero. IUV. IUV. ¿Y suero en inglés? No podría decir. Mm-hmm. Yes, there are suero. Wait, I don't remember. Se me olvidó, pero estuve practicando ese suero. ¿Qué no es suero? No es serum. Wait a second. Es que hay ciertas palabritas. Suero médico. Porque si pone solo suero,
es otra cosa diferente. Ajá, supongo que es, ajá, el entonces cero. El cero de la cara, por ejemplo, el suero. Pero el suero, ese suero se llama, ya te digo, give me a second. Porque el alcohol sería alcohol. Ese sí es alcohol, ese sí es el mismo. Alcohol, ajá. Hay varias cosas que no cambian tanto, ¿ve? Como el alcohol, jeringa, por ejemplo, se dice syringe, ¿ok? Ese es, y sí cambia un poco, syringe. Syringe. Que es como jeringa. Es jeringa más bien. Ah, syringe. Ajá, syringe. ¿Y needle? No, ese es aguja. Pero aguja con la que cosen. Needle es aguja. Ah. Ajá. Sí, con la que cosen. Sí, porque yo a needle me lo podía bastante. Ajá, pero esa sí, con la que se cose. Es que, como te digo, hay ciertas palabras que nosotros, depende del el contexto de que lo utilicemos, ¿ok? Porque yo needle lo he escuchado como en insectos, por decirlo. ¿Así? Sí, lo sé. Así como las avispas. Ah. Pero. No puede explicarse ahí. ¿Ah? Como, No, mister, ahí es otra cosa, porque está needle. Needle es la aguja de la, para coser, ¿ok? Ese es needle. De ahí está, diferente sería la de que te ponen vacunas. Ajá, esa es shot. Oh, pero es que hay otra palabra, pero I don't remember right now. Tiene un montón de... Infusion, se dice suero. Infusion. Infusión. Ajá, infusión, infusion. Y la puntita del, se me ha olvidado cómo se dice la de la syringe, solo el syringe encuentro. No me acuerdo cómo se dice la puntita de. Pero sí hay ciertas, como te digo, hay ciertas palabritas que nosotros pensamos que se dicen como los demás, pero no, es diferente. No, pero eso no sé. Ya, yeah, esa se dice la debo, mister, la de la aguja de la jeringa, pero se la voy a averiguar. Le voy a preguntar a my sister is a nurse in the United States, so I will ask her because it's my first time that somebody asked me. I will ask my sister. Sí. Ajá. So, yeah, I'll let you know in the next class, mister. Yes. Yes. ¿Cuántos módulos son en este? Básicos son 4, si no me equivoco, sí, 4. Después va intermedio, después va avanzado. And ya te confirmo, te quiero dar información real. Give me one second. So, sí. Son 3 módulos. No. Wait. So serían 6 módulos de principiante. 6 módulos. Sí, 6 módulos de intermedio y 6 módulos de avanzado. Uh-huh. Pero es que van a haber mucho vocabulario de lo de, like, why you work, de lo que ustedes trabajan. De aseguranza, de recursos humanos, de... estoy hablando de principiante, ajá. En sí, de etiqueta, de comunicación, de uff. It looks interesting, yeah. Hay bastante en la unidad. Sí, pero esto sería en el último módulo del principiante, mister. I hope everybody continues. Espero continúen siempre y no deserten. Uh-huh. Siempre, bueno, digamos, si aceptara. Bueno, ya acepté, pero... siempre nos tocaría con usted, mes. Sí, con sí. El profesor. No, vamos a continuar aquí. Sí, no se preocupe. Okay. Sí, me dice. En el otro curso, en el otro módulo, vamos con actividades otra vez, también vamos a aprender nuevos tiempos y vamos a hablar acerca de emergencias, porque después es lo que a ustedes les interesa, ¿verdad? Emergencias, ¿cómo decir las emergencias? Emergencies y actividades. Igual vamos a hablar acerca del present progressive. That will be cool. Va a estar súper bien, okay? Yes, mister. I hope you continue and thank you for having me. Una semana.
Yeah, yes, yes, you can rest. Yes, pueden, y los dos, but los grupos, el grupo y me, we have going to have a rest day, a week, okay? So thank you, mister. Nos vamos a quedar acá. Y si tiene alguna duda, mister, siempre me puede escribir en WhatsApp y, o en el grupo, como se desee, okay? And yes, take care and happy weekend, okay? And vacations. Bye, mister. Take care, miss. You too. Bye, mister.